Feliz noche, televidente. Nuestra cobertura está continua aquí mes fuera de Santiago de Chile, en el Juego Panamericano 2023. Nos está aquí mes en el polígono de tiro, camino con nuestro atleta Felipe Alhaja, está haciendo su participación en el Juego Panamericano. Más que claro, ayer, manera nos menciona también, Patrick Rother está haciendo su participación aquí en el Juego de Santiago 2023 y nos ha ido una entrevista con él. ¿Cuál es lo que trata su participación en el Juego? Me Juego aquí, by hobby muy eclec. Ma wa una mitad de mi career y ya para mí llega tres final B. Tal 4 años pasar como me llega a final A, pero 4 años después hopi hena vida hopi más lije y para mi wa con una mitad de un fighting chance tu hena de o sea de Americas, ta hobi bom eso, mi ta echt orgulloso con mi uitslag nou. Con qué parte me aquí en Chile, bai, desde llegada y te cago aquí con esta finalizada. Es lo hopi hopi bon, me llegué bai huegan con turcos bai full fauna, ahora nos llega, pero nos ata un día promé, o sea, events y llegando vía, gente andi croa está guardando, hopi hopi bon mes con la organized turcos, so echt hopi bon la turienda de huegan y de croa. Siempre tenía parte buena, pero también tenía parte mala. ¿Qué de dos partes aquí es bueno y es malo que puedes trabajar con ellos? La parte buena está el andamiento. Me puedo dissectar como el andra, con la cinta, una la va a faltar, una la va a ir buena. Con el malo, está el scheduling de. Con la turco está, con trempando turco está, no te ha dado tiempo para relax en la vía, por ejemplo. Y ya, se está algo. Se está un extraño, ¿no? En los eventos de atardecer, vira más tarde que normal esta noche. Sí, pasó, tata tiene un coco diving, con nada después del andamiento, y eso nunca pasa. Tata, un se mata el andamiento y otro se mata el diving. So, abona hace turnos mismo tiempo. So, la manera, ya, yeah, hace fastidioso con el schedule. Vos palabras de agradecimiento, más que claro. El sentimiento no está para mí que sei, como tiene un buen mamá también aquí en la junta. Ya, esta es mi biggest cheerleader, naturalmente. Mi tata y mi mamá en Aruba, toda mi familia también con bien. Me echt escuchan a grita, tu rende, so etata un buen sentimiento con etata te y otro gente en Aruba. Palabra de agradecimiento también. Na Coa, que donó mi chance para bien el Weganan, para representar Aruba. Mi familia, naturalmente, que pues, ayudarme todo el step, even though they're going to get stuff. Na echt pushami pa queda landra, queda mi best y queda pone 100%. En el mismo momento, nos iba a entrevista con el coach Ismael Santiesteban, que estaba de entrenador de tres atletas de natación, y es duro de conocer lo siguiente. El competencia aquí, desde mi punto de vista, él va a ir bon. ¿Por qué me entrevista que está va a ir bon? En el momento que vos estás representando el país dignamente, de manera que los atletas hacen, pues claro que ya para mí como coach está bon. Ah, el tiempo que no se espera no sale, o no se va a ir un final, ah, o no se va a ir por una medalla. Well, esa está parte del alto rendimiento deportivo en el mundo. Well, pero técnicamente, a mí como coach, más igual que mi atleta hace su esfuerzo, y si vos haces su esfuerzo, para mí está hobby bon. Entre países tan grandes, Aruba, mira que nos tiene una buena conexión entre NAN. ¿Eso te ayuda más durante otro campeonato? ¿No? Claro. El campeonato aquí está algo atípico del mundo desde el punto de vista deportivo. ¿Sabe cómo? Porque normalmente un ciclo olímpico tiene un CAC promedio, un Panam después y un juego olímpico. Por cuestión de pandemia, el CAC va junto con el Panam y ese hace una diferencia grande para el resultado de hopi atleta, no solamente de nos. El atleta del andamiento de la élite me hace participar en el campeonato mundial de Japón, intermedio de los dos campeonatos aquí, y ese hace un efecto un poquito no bon arriba de un resultado cuando vota papia de medalla o un resultado de tiempo. Y así también nos está concluyendo con lo que está tratando de cobertura aquí en Santiago 2023 para AVE. Mañana más claro nos tiene una entrevista junto con Felipe Alhaja en cuanto a su participación aquí mes en el polígono de tiro en Santiago 2023, como también su coach Amanda Mondol. Y nos tiene mucho más, pues el fin de semana aquí también nos tiene participación de algún atleta. AVE acaba de llegando atleta de sincro, como también coach
de lanzamiento Open Water, pues nos trae mucho más información. Por seguirnos, iba a nuestra Facebook page del Comité Olímpico, como también nos Instagram, y también queda de información junto con Telenoticias, pues mucho más información. En cuanto a nuestros atletas, aquí mismo en Santiago de Chile, junto con Noel Werleman, a mí está Andrew Froelich, back para Aruba.